nuevo aquí y ahora se presenta ante nosotros. Estás en la frecuencia de Sintonías de Unidad, un espacio dedicado a la energía de la buena voluntad. Nos unimos para compartir cómo el proyecto jerárquico es llevado a cabo por los seres humanos. Reconoceremos que el arquetipo de amor se realiza en todos a través del servicio, en cualquiera de los campos de la vida social humana. Actualmente, el planeta atraviesa una profunda crisis de transformación y la humanidad puede y debe ser un agente de esa transformación a través del servicio desinteresado. Reflexionando unidos, descubriremos y aprenderemos a reconocer y a emplear la energía de la buena voluntad. Recorreremos la obra de servidores de todas partes del mundo que nos hablarán de los diversos recorridos en los caminos de la evolución del alma. Gracias por escuchar y compartir Sintonías de Unidad. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte del trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Hola amigos, muy buenos días a todos, buenos días si estáis en la zona de América, buenas tardes si nos estáis escuchando desde Europa. De cualquier manera, sabed que todo ello no es sino un espejismo del tiempo y que en realidad estamos todos unidos en un mismo empeño. Y ese empeño hoy es compartir este novilunio de Leo con este programa de Sintonías de Unidad. Desde luego, y vaya primero por delante nuestro agradecimiento a Radio Mantra FM por su colaboración al brindarnos la posibilidad de realizar este espacio de meditación. Y desde luego va también nuestro agradecimiento y reconocimiento a la labor de todos cuantos hombres y mujeres de buena voluntad participáis consciente o inconscientemente en la tarea de hacer real el sentido de unidad y colaboración y la enorme tarea que todos tenemos por delante y que no es sino restablecer el plan de Dios en la tierra. Y vaya empezando este programa un saludo de cuantos participamos en el equipo. Daniel, Jesús, Marcela, buenos días, ¿estáis ahí? Sí, aquí estamos, Juan, esperando empezar o continuar el programa de hoy. Muy bien, perfecto. Pues nada, Daniel, si te parece, comenzamos y te paso a ti la palabra. Adelante. Claro, vamos con la diapo 3 y es para decirles en forma sintética qué es lo que vamos a hacer hoy. Ustedes saben que Sintonías de Unidad se realiza en los momentos cercanos a la luna nueva. Entonces vamos a hablar un poco de la importancia del servicio en luna nueva. Luego compartiremos algunas palabras de don Vicente Beltrán Anglada sobre la sabiduría. Y después de esta introducción vamos a estar conversando acá alrededor de las mesas sobre la obra del escritor rumano Ilie Ciobara. Vamos a considerar aspectos de su obra, los libros publicados. También hablaremos un poquito de Petrica Verdes, que es el traductor rumano al inglés, cómo llegó al español, y bueno, también creo que va a surgir inevitablemente hablar de el Agni Yoga, porque se relaciona mucho lo que dice Ciobara con el Agni Yoga y con Beltrán Anglada. Y finalmente vamos a hacer la meditación del nuevo grupo de servidores del mundo. Así que, sin más, vamos a la diapo 4 y con Jesús. De acuerdo, muchas gracias, Daniel. Pues sí, efectivamente, para reseñar una vez más
como lo hacemos siempre en esta, en estos encuentros de novilunio, que en el periodo de la luna nueva, nuestras energías, nuestro contacto con el ser, evoca y precipita distintos estados interiores, siempre que la intención pues sea intensa y también impersonal. Y todo esto produce esa unión con ese anhelo de miles de almas que estamos en el planeta en orden a comprender y el inevitable y ansiado efecto que todas estas energías pues pueden producir. Durante este periodo de luna nueva nos concentramos en cómo manifestarse, en cómo puede manifestarse el plan, considerando los diferentes medios a través de los cuales el poder de la vida una y el amor del alma una se pueden expresar a través de todos los servidores del mundo. En la luna nueva se pone el énfasis en comprender qué tipo de energías fluyen hacia nuestro planeta a través del signo durante el cual la luna pues comienza a hacer ese recorrido. Y bueno, pues dicho esto a modo de recordatorio, vamos a seguir con la siguiente diapositiva y Marcela nos va a hablar acerca de la sabiduría. ¿Qué te parece, Marcela? Sí, Jesús, era para comentar sobre este tema de la sabiduría, así nos sirve para abordar la obra de Xiohara. Y nos habíamos preguntado, ¿no?, ¿qué era la sabiduría? Y hemos encontrado algunos párrafos en la obra de don Vicente Beltrán Anglada que nos pueden aproximar sencillamente a su significado, ¿no? Así que estos son los párrafos que queremos compartir. La sabiduría es aquella rara sustancia que está presente en toda cosa y que es, digamos, la voz de Dios hablando a través de cualquier forma creada de la naturaleza. Si estamos en un sentido de distracción, no estamos atentos al proceso fundamental de nuestra vida que pasa constantemente, si no somos capaces de recoger el hálito de la experiencia de cualquier suceso en el tiempo, tendremos quizás, porque leemos mucho, mucho conocimiento esotérico o de otras cosas, pero raras veces alcanzaremos el nivel intuitivo que es la meta, paradójicamente, que persigue la técnica meditativa. Otro párrafo. La sabiduría tiene que ver con la oportunidad de saber desarrollar intelectualmente el valor de una idea cósmica o de una idea abstracta o de una idea arquetípica, porque según tenemos entendido, existe una ley de arquetipos y cada uno de esos arquetipos son aquellos que nos están impulsando hacia adelante. Un párrafo más nos dice, porque el corazón es la ciencia de la vida, es la sabiduría, el hombre no conoce por la inteligencia, conoce por el corazón se aproxima a la verdad, con la mente solamente especula sobre la verdad y no es lo mismo. Bueno, estos son los párrafos que habíamos escogido y ahora para conocer quién es Xiohara, le voy a pasar la palabra a Juan para que nos devele este misterio. Bueno, pues la verdad es que Marcela, que me encantaría desvelar este misterio, pero creo que va a ser un poco difícil, porque realmente todo hombre y toda mujer son en sí mismos un misterio. Y además es un misterio que solo podemos desvelar o develar a nosotros mismos. Me encantaría, de verdad. Pero sí, lo que sí que está claro es que Xiohara es un descubrimiento para todos nosotros. Y creo que puede aportar, sus pasos de luz pueden aportarnos pues una guía muy interesante para todos. Y como antes nos anticipaba Daniel, pues hoy vamos precisamente a comentar
la obra de Elicio Ara, un autor romano que, para quienes nos escucháis desde América, deciros que aquí en Europa, pues bueno, Romanía siempre ha sido muy malinterpretada, porque percibimos de Romanía pues cosas que realmente no reflejan exactamente el espíritu de sus gentes, gentes buenas, trabajadoras y amables, con toda seguridad. Bien, amigos, pues Elicio Ara fue un místico iluminado que vivió toda su vida en Bucarest, en Rumanía. Sus escritos, reunidos en 16 libros, describen la experiencia de la meditación y la iluminación, así como la práctica del conocerse a sí mismo, utilizando una atención global, tal como el caso de Ramana Maharshi o Krishnamurti, propio Vicente Beltrán Anglada o Edgar Toll. Tal como ellos, pues el mensaje de Elicio Ara es un mensaje sencillo, como por otra parte hallado yo, no puede ser sino el mensaje del corazón. Tan sencillo que muchas veces quien oye o escucha a esta gente hablar sobre Agni Yoga piensa que bueno, pues que no están entrando en la verdad de los hechos, cuando en realidad sí lo están haciendo. Pero bueno, y además con ese mensaje de sencillo que decía antes, que habla de descubrir nuestra naturaleza divina en el silencio de la mente. Elicio Ara se vio atraído inicialmente por el misticismo cristiano. Estuvo practicando un mantra durante años. Tengamos en cuenta que Elicio Ara, por edad y por vivencia personal y política y social en su país, vivió momentos en los que cierta práctica esotérica o la práctica filosófica o simplemente una práctica incluso religiosa, pues no estaba realmente muy bien vista. Entonces hay que reconocerle un valor en ese aspecto y naturalmente, pues seguramente yo me imagino que su primera inclinación sería volcarse en el conocimiento del misticismo cristiano. No se ha parado por cualquier escuela o simplemente por sus propias pesquisas. Pero bueno, lo cierto es que además estuvo, cosa que es de gran valor, estuvo practicando un mantra, el mismo mantra durante 20 años, hasta que un día sintió el impulso de abandonar su mantra y simplemente practicar el silencio mental. No sé si ese mantra nadie mejor que él lo sabe. Y bueno, comenzó a practicar el silencio mental, escuchando los ruidos que le llegaban de la calle y viviendo totalmente la hora. Tal y como, por ejemplo, Eckhart Tolle nos aconseja el aquí y ahora. Así es que tras varios años de realizar esta práctica, una mañana al despertar, se dio cuenta de que psicológicamente funcionaba de una manera totalmente distinta a la noche anterior. Habría que preguntarnos por dónde había andado el amigo Ciora esa noche. De su mente había desaparecido su agitación habitual, en un estado de serenidad que nunca antes había sentido, se hallaba en perfecta comunión con la totalidad. Daniel. Sí, algo más que podemos decir en esta introducción es que Elicio Ara escribió 1500 poemas, ¿no? Y en Rumania, o en Rumanía, como le dicen ahí en España, en Rumanía se publicaron 16 libros, ¿no? Y luego, dentro de ese proceso, aparece otro rumano que es Petrica Verdes, que por suerte le avisamos que íbamos a estar hablando hoy de todo esto, y está ahí en el chat, ha saludado en un perfecto español. Un gran abrazo, querido Petrica. Y él tuvo el gran valor de traducir, digamos, los poemas principales a cuatro libros actualmente. Reunió los poemas más importantes según él y generó en inglés cuatro libros, que después, gracias a Dios, ¿no?, fueron traducidos al español y publicados por la editorial Sirio, y gracias a ese proceso llegó hasta nosotros, hasta Argentina, acá en el sur,
en el rincón del mundo, pero en toda la Iberoamérica, ¿no? En español. Y los cuatro libros esos llevan por título los siguientes: El silencio de la mente, El viaje maravilloso, Yo soy y lo ilimitado, La vida es siempre algo nuevo. Entonces, bueno, eso es lo que puedo decir, ¿no? ¿Alguna cosita más? Pues sí, bueno, podemos comentar, Daniel, que los temas principales de sus libros traducidos al español son algunos tan importantes y merecedores de atención como, por ejemplo, el poder del vacío, la atención, el amor, conocerse a sí mismo, somos ilimitados, la intuición, el silencio, la mente, la vida, el conocerse, el conocimiento de uno mismo, trascender lo finito, la sencillez, el amor, en fin. Realmente hay que resaltar el valor del servicio de nuestro querido traductor, que rescató los poemas, los agrupó en libros y que, bueno, finalmente tenemos el gran placer y la suerte y la dicha de que hayan sido traducidos al español. Y bueno, también podemos observar que hay muchas coincidencias entre los libros de Beltrán Anglada, de Krishnamurti y de Zioara sobre algunos temas como la libertad y la mente, el amor, el vacío, el hecho de que no tenga que existir líderes, sobre la sabiduría, sobre la experiencia espiritual. En fin, estas cuestiones las vamos a ir reconociendo cuando nos acercamos a la obra maravillosa de Zioara. Y bueno, siempre hay aspectos prácticos importantísimos que tanto le gustan destacar a Marcela. ¿Qué nos puedes decir, Marcela? Sí, Jesús, bueno, en sus escritos nos invita a la práctica del silencio de la mente. En ese silencio también está la atención, una atención muy profunda. Habla también de una invitación al vacío, al conocimiento de esas realidades internas, de afrontar la experiencia interna del silencio de la mente, de la singularidad. Es decir, que en toda su obra es una obra práctica que es accesible para cualquier persona. Por lo cual, de estos temas que hemos estado presentando, vamos a empezar, vamos a conversar un poquito ahora. Bueno, la primera que contactó en Iberoamérica, no sé si habrá sido la primera, pero de que yo conozco, la obra de Zioara fue Josefina de Colombia, ¿no? Que hoy creo que no está porque está con visita médica, ¿no está? No. Hoy no la tenemos. Y ella apenas hizo contacto con Zioara, dijo, es Agni Yoga puro, ¿no? Mm. Y el Agni Yoga, los tres pilares del Agni Yoga son la atención a todo lo que ocurre fuera y dentro de nosotros, la serena expectación y la adaptabilidad. La atención, Zioara, es un tema que trata muy frecuentemente en sus poemas y en la parte de prosa, que es como un poema en prosa, y la menciona frecuentemente como la atención onímoda. Onímoda, tuve que buscar en el diccionario para precisar bien el significado, es que está en todos lados. Y bueno, coincide entonces con observar atentamente todo lo que ocurre dentro y fuera. Después habla de atención lúcida, atención clara, atención alerta, atención impersonal, espontánea, desinteresada, esclarecedora. A veces juega con el tema de la globalidad de esa atención y la usa como atención global, total atención, plena atención, atención absoluta. Y también con el efecto, con los rayos, se usa, no sé, la traductora al español, cómo habrá llegado a hacer atención guión luz o luz guión atención.
la llama de la atención, los rayos de la atención, la luz de la atención o destellos de la atención, ¿no? Y me llamó también a mí la atención, valga la redundancia, que en un momento dice, en ese estado de atención somos conciencia, conciencia pura, conciencia prístina también dice. Y esa conciencia pura que viene acompañando a la atención puede ser lo que Vicente Beltrán Anglada llama serena expectación. Así que como bueno, ven, la coincidencia con el Agni Yoga, aunque él no le haya puesto ese nombre, para nosotros es total y bueno, y nos sirve prácticamente porque por los efectos que produce Xiuhara cuando uno lee los poemas, ¿no? Claro. Fíjate, Daniel, hay un tema que es muy interesante, y es que quizás esa coincidencia lo único que hace es reafirmar la línea de trabajo, el camino de trabajo por el que algunos pretendemos recorrer. Yo he comprobado muchas veces, y bueno, yo no, todo el mundo, todos nosotros, hemos comprobado que a lo largo de la vida a veces encuentras a personas que te pones a hablar con ellas y después de un ratito de estar hablando, dices, Dios mío, si no nos conocíamos de nada y resulta que hablamos el mismo idioma. Estamos hablando de filosofía, de inquietudes internas, en fin, esas cosas. Dice, bueno, no nos conocíamos y hablamos el mismo idioma, lo cual lleva a pensar que a veces nuestros planteamientos filosóficos de cara a la vida, pues por mucho que a veces nos parezcan una quimera, realmente no lo es, o al menos vendida quimera, porque además resulta que es compartida con otras personas en otras partes del mundo que no conocías y que sin embargo les ocurre exactamente lo mismo. Yo creo que es el caso de Ilya Ciobara, es decir, no hace sino confirmar efectivamente dos cosas fundamentales. Una, que el Agni Yoga es de alcance mundial, y segunda, que no estamos locos, que seguramente nos consolamos por el hecho, Marcela, de que también hay otros locos por ahí, afortunadamente. ¿No os parece? Pues y que sí, aparecen cada vez más, de todos lados. Sí, sí, eso es lo bueno. En este caso desde Rumania. ¿Qué claro. decía Jesús? Sí, no, yo digo que bendita locura, porque esta locura pues nos cura de otras cosas, ¿no? Y entonces sí. yo creo que realmente, efectivamente, lo que decía Juan es verdad, en la vida estamos haciendo siempre un reconocimiento más profundo de lo que la vida misma es, y la sabiduría que está hablándonos por doquier, pues cuando abrimos la mente y el corazón, pues nos descubrimos que hay todo un mundo maravilloso que nos habla, y a veces es en forma de escritores tan maravillosos como Ciobara. Cuando leemos a Ciobara, pues nuestro corazón salta. ¿Por qué? Pues porque los libros suyos están escritos con el corazón y estamos vibrando en una misma frecuencia. Es imposible que ante esa frecuencia no reconozcamos aquello que realmente es de nuestra misma esencia y de nuestra misma naturaleza. Entonces, claro, estos libros de Ciobara son maravillosos. Podemos hablar de Agni Yoga o podemos hablar de podemos no ponerle ninguna etiqueta, pero en realidad están invitándonos a realizar en forma práctica un proceso que él vivió en plenitud, y desde esa plenitud nos orienta y nos guía, y realmente entendemos que es algo muy nuestro, de modo que abrazamos enseguida, más que al autor, es el latido que es inherente al autor, ¿no? Son latidos del corazón que están pues por todo el mundo, ¿no? De modo que bueno, pues es una alegría, y nos felicitamos y le felicitamos a Petrica Verdes pues por esta labor tan fantástica que ha realizado, y que nosotros lo estamos abrazando y descubriendo pues con infinito gozo. Claro. Sí, Claudio nos pusiera la diapo 9, yo quisiera hablar un poquito de Petrica Verdes. Después de uno lee la historia de Ciobara en varios lugares, en los libros y
Él aparentemente estuvo huyendo del sistema comunista, que algo nos había adelantado Juan, y tuvo que estar guardado en una casa durante varios años. Ahí comenzó con toda su experiencia meditativa o mística, ¿no? Y cuando él logra un estado de iluminación, que sale afuera y camina por la calle, y ve todo nuevo, después de eso, en algún momento, alguien, una voz, le sugiere escribir su experiencia y de ahí salen los libros. Pero esos libros, una vez que en las librerías vino Petrica Verdes, alzó un libro, lo leyó, él ya estaba en la búsqueda espiritual, en la búsqueda meditativa, y dijo, esto es fantástico, ¿no? Y a las pocas semanas escribe al editor de los libros, y porque quería entrar en contacto con Ciudadá, y al editor al mes le manda el teléfono y la dirección. Después de alguna circunstancia, va y le habla por teléfono y él le dice, ven, vamos a conversar. Y así fue él, con un poco de miedo, según cuenta, y llega allá, le abre Ciudadá la puerta y él ve un ser que era la expresión del silencio. Es decir, no solo hablaba del silencio, sino que él era el silencio. Y ante esa presencia del silencio parece que el ego, la personalidad de Petrica se atemorizó en un primer momento, después se calmó, sintió el aura de Ciudadá que lo envolvía y lo tranquilizaba y le sacaba el temor, y le dice, Ciudadá, ¿qué pregunta tienes? Y Petrica dice, no tengo ninguna pregunta, no puedo hacer, solo quiero meditar contigo. Y se puso a meditar ahí, en el silencio, en esa aura de meditación y de vacío. Y bueno, después se fue. Petrica no le pudo hacer ninguna pregunta. Ciudadá le dice que varias personas que habían llegado ahí le pasaba lo mismo, que escribiera la pregunta antes de venir y que él se la iba a responder. Pero la vida llevó a Petrica en meditaciones y demás. Cuando volvió a Bucarest, Ciudadá ya había desencarnado, pero él en algún momento, en eso que hablaba Jesús, el latido del corazón en Ciudadá, ese latido de ese corazón uno, también en Petrica lo estimuló a realizar la tarea de traductor, de traducir al inglés los mejores versos y capítulos de Ciudadá en 4 libros al idioma inglés, ¿no? Y este es un servicio muy grande. Hoy que estamos en Novilunio hablamos de los servidores, es un servicio muy grande porque en el idioma inglés, publicado por una editorial en Inglaterra y en Estados Unidos, que tiene distribución prácticamente en todo el mundo, cualquier persona en el mundo que sepa inglés podrá leer a Ciudadá. Ese es un gran haber, un gran servicio. Bueno. Vicente Beltrán Anglada no tiene libros traducidos al inglés, para mí es una falencia todavía. Y bueno, gracias a la traducción de una española al español, lo tenemos en toda Iberoamérica, así que ocupa todo el mundo occidental, ¿no? Todo el mundo que se está moviendo en el campo espiritual. Así que, Petrica, muchas gracias por la traducción y por tu servicio al inglés, y que por eso has llegado a llevar a nosotros, ¿no? Bueno, claro. ¿Qué más? Bueno, Dani, decir que sus escritos son también como un espejo del más allá, porque ellos revelan la experiencia, ¿no? Esto es muy importante, y hay cosas que no se pueden expresar con la palabra, como ser la experiencia espiritual. Muchas veces nos faltan palabras, pero en sus escritos nos hace percibir esa vivencia espiritual, eso que nosotros podemos experimentar a través del silencio y a través de la profunda atención. Se dice que sus poemas son poemas espejo, ¿no? Escritos con palabras sencillas que todo el mundo puede entender y que alumbra el ego con la llama de la atención, y esa actividad, la actividad del ego, cesa de repente y como que queda en un profundo silencio, en esa paz del alma, o también se llama vacío psicológico, que es lo que hemos hablado hace un ratito.
y aparece esa posibilidad de la nueva conciencia, de una conciencia pura, de belleza, de armonía, es decir, esa experiencia del silencio profundo, por lo cual cuando se leen todos sus poemas, al menos los que hemos podido leer acá en español, se percibe, ¿no?, esa experiencia que él va relatando, de, digamos, en el grado que cada uno puede experimentar el silencio y el dinamismo que se produce. Por eso es que consideramos que son poemas que son muy prácticos, ¿no?, que están al alcance de todos. Vos sabés, Marcela, que yo a veces al final del día o de la tarde tomo el libro de Xiohara, me voy al balcón en el departamento de mi edificio, tomar unos mates, reflexionar, y comienzo a leer a Xiohara un poema, sí. y lo que pasa es que por lo general no lo termino de leer completo, no lo puedo llevar con el intelecto, con la mente, sino que supongo que eso se refiere cuando dice poema espejo, porque él en cualquier momento dice, tal cosa conecta con tu interior supremo, con tu parte eterna, con tu elevado ser, y entonces uno se conecta inmediatamente con eso y queda ahí como en silencio, y después que sale de ese estupor, puede seguir leyendo, ¿no? Y creo que tiene, no sé, ¿a ustedes qué le pasa? Jesús, ¿qué te pasa cuando lees a Xiohara? Así es. ¿Aló, Jesús? Se cayó. ¿Y Juan, a ti sí. qué te no, pasa? No, perdona, que tenía cerrado el micrófono. Me gustaría que dijéramos qué nos pasa cuando leemos los poemas y después leemos algunos, si les parece. Sí, es que precisamente cuando hablábamos de que son muy prácticos, es que realmente lo son. A mí me sucede una cosa. Yo creo que los, así lo percibo, así lo interpreto, los poemas de Xiohara están escritos en un estado de conciencia muy elevado. Y las palabras que contiene son palabras muy escogidas y que tienen una energía que es como el agua del río, que tú te dejas llevar por el río y te conducen. Entonces es simplemente soltarse en manos digamos, en brazos de ese río, porque sin querer agarrarse a las orillas, a nada, a ningún pensamiento, a nada. Y eso es una cosa que te deja, que realmente te llevan más allá del aparente significado de la frase y te conectan con la energía con la que está escrita. Por lo tanto, en términos prácticos, es muy fácil meditar con él. Leer estos poemas son toda una invitación a estar en el estado de conciencia en el que fueron escritos. Por tanto, son una maravilla. Sí. Petrica cuenta que en sus andanzas por ahí, por varios países de Europa, él llevaba siempre el libro en su mochila y de vez en cuando lo sacaba y lo leía en cualquier circunstancia y aconseja eso, ¿no? Llevar el libro para todos lados y sacarlo. Bueno. ¿Y a ti qué te produce, Juan? Pues, bueno, a mí, yo la sensación que me produce, creo que la habéis decidido perfectamente vosotros, redundar en ello sería ya un poco rizar el rizo. Pero fíjate, te voy a hacer una cosa, Daniel, porque yo le estoy dando vueltas al enorme mérito que tuvo este hombre, porque nosotros, en la sociedad en la que nos desenvolvemos, bueno, pues a veces tus planteamientos pueden ser un tanto extraños, y hay gente que no te puede entender, y por tanto lo comentas, pero si no hay esas personas, hay otras, o si no, es decir, hay un ambiente que te permite de alguna forma, a veces, exponer o expresar lo que sientes. Pero el ambiente en el que se movía el amigo Ilie, un ambiente de la Rumanía de Ceausescu, donde estas cosas no solo era difícil exponerlas porque no te podían entender, sino que además no podías hacerlo, porque políticamente no era correcto. Me lo imagino a Ilie, pues, atravesando una etapa de una soledad infinita, de una tremenda soledad que seguramente le llevó a elaborar estas joyas. Creo que ahora sí que tengo que reconocer que hay veces que las determinadas situaciones kármicas no generan sino luz al final de ellas. Y bueno, pues Daniel, si te parece o si os parece, vamos a leer un poema, porque dice, más vale unas cuantas palabras muy seleccionadas
en mil elucubraciones, y si os parece, vamos a por un poema, ¿vale? Vamos a experimentarlo en directo. Adelante, Juan. Pues venga, vamos allá. Dice, El poder del vacío, por Ilya Ciobara. La vacuidad o vacío psicológico es un extraño fenómeno que aparece espontáneamente en el intervalo entre dos pensamientos. En cuanto el viejo pensamiento termina su curso y desaparece, su final es la puerta, le sigue un silencio natural. Insiste en estar con él tanto como puedas. La mente permanece en silencio absoluto, y si estamos atentos, con conciencia cristalina, todos los conceptos de limitaciones desaparecen. Somos uno con lo infinito. En la práctica tenemos una mente nueva, siempre flamante. En ese intervalo, soy infinito. Se separan dos mundos, dejo atrás el mundo limitado y entro en la infinitud por la fusión total. El ser entero está en calma, un destello constante. No hay tiempo, no hay espacio, solo eternidad sin fin. Fluyo en contacto directo con la vida, en un presente perpetuo. Soy pura energía, sin motivaciones. La sencillez de la existencia nos integra por completo. Solo en este ahora nos encontramos realmente con la vida, libres de lo viejo. Somos capaces de abrazar lo nuevo, pero toda esta belleza se desvanece en cuanto aparece otro pensamiento que llega de la mente conocedora, una grabación del pasado. Déjale hacer lo único que sabe, no le opongas resistencia, recíbelo tal como es, sin ningún propósito, con toda certeza. Desaparecerá y volverá a seguirle el vacío, otra oportunidad de encontrarse con él en la práctica. En esa vacuidad descubrimos el verdadero significado de la vida. Es la línea fronteriza entre dos mundos. A un lado, el mundo limitado donde gobierna el ego. Al otro, lo infinito, donde reina el amor. El vacío separa también la luz de la oscuridad. El caos permanente que provocan la lucha, las contradicciones y conflictos, del ser armonioso, el equilibrio y la dicha. El egocentrismo perece por entero al encontrarse de frente con el vacío. La paz, el orden divino, es entonces nuestra naturaleza. Cambia sin esfuerzo ni voluntad nuestra manera de ser. Solo en esta vacuidad psicológica nos hacemos honestos y humanos. La pureza de la energía de los pigmeos que éramos hace titanes. Dejemos que este vacío psicológico sea nuestra guía en toda circunstancia que encontremos en el camino espiritual. Si no es ese vacío el punto de partida, nos dejamos engañar fácilmente. Solo al experimentar ese vacío, somos amor. Bueno, qué fantástico, ¿no? Y así los cuatro libros son poemas de este estilo. Ahí Petrica Verdes en el chat dice, me gusta cuando leyó lentamente los espacios entre palabras donde el mensaje es. Sí, bueno, hay que tener el libro así con nosotros y ir haciendo los espacios y los vacíos que nosotros nos vengan en el momento, ¿no? Y el tiempo fluye como la vida y es inevitable. Esto que hemos hablado hoy de Ciobara y de su obra,
es solo el comienzo. Suponemos que habrá otras oportunidades de hablar de esto. A mí les confieso que me gustaría mucho poder entrevistar a Petrica Verdes cuando él mejore un poquito el español. Lo traemos aquí, lo sentamos y hablamos de todo. No sé, ¿qué les parece a ustedes? ¿Vamos a la meditación? Sí, el tiempo se nos echa encima, Daniel. Ajá, ahí hay una diapositiva para los oyentes, que se ha hecho una página en Facebook sobre los cuatro libros de Xiohara, y de vez en cuando se postean algunos de estos poemas. Entonces la gente tiene que entrar, buscar Ilya Xiohara y darle me gusta, y después aquí esta diapositiva que nos ha hecho muy bien Marcela, hay que cliquear en recibir notificaciones. Entonces en nuestro Facebook llega cuando hay una nueva publicación y podemos seguirlo. Está bastante entusiasmador el asunto, porque todos los que estamos leyendo a Xiohara hacemos comentarios, hay una conversación y bueno, esto es el inicio, así que ya veremos qué sucede en el futuro. Ahora vamos a la meditación del nuevo grupo de servidores del mundo. Agradecemos a Xiohara y a Petrica Verde, que son dos servidores, por haber sido hoy el tema, el objeto de nuestra conversación. Y bueno, adelante con la meditación. Me toca preparar a mí, así que vamos a hacer un silencio. Un silencio en nuestros vehículos inferiores, en el físico, en el emocional y en el mental. La manera más sintética de hacerlo es prestar atención a esos tres vehículos, una atención profunda. El físico se relaja y nos va poniendo ya en situación de meditación. El emocional se tranquiliza como un lago de montaña sin olas en su superficie, reflejando lo superior. Y el mental se silencia, la mente deja de hablar. Vamos entrando en el silencio. En ese silencio se crea el vacío meditativo. Se percibe la unidad de todos los meditadores alrededor de este programa. El grupo entra en el silencio, en la unidad. Y en ese silencio permanecemos. Fortalezcamos la realidad de la fusión e integración grupal con el nuevo grupo de servidores del mundo. Soy uno con mis hermanos de grupo. Todo lo que poseo es de ellos. Que el amor de mi alma afluya hacia ellos. Que la fortaleza que hay en mí les eleve y ayude. Que los pensamientos creados por mi alma lleguen a ellos y les alienten. Como grupo, reconozcamos nuestro lugar en el centro cardíaco del nuevo grupo de servidores del mundo. Mentalmente, extendamos una línea de energía iluminada hacia la jerarquía espiritual, el centro cardíaco planetario, hacia el Cristo, el corazón de amor dentro de la jerarquía, y hacia Shambhala, donde la voluntad de Dios es conocida. Reflexionemos brevemente sobre la forma de llevar el plan a la existencia
y mantengamos la mente enfocada en el rol planetario del nuevo grupo de servidores del mundo, mediando entre la jerarquía y la humanidad. Reflexionemos sobre el siguiente pensamiento simiente. Descubramos a los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo y fortalezcamos sus manos. Visualicemos la precipitación de la voluntad al bien, el amor esencial, por todo el planeta, desde Shambhala hacia el corazón planetario, la jerarquía, a través del Cristo, el nuevo grupo de servidores del mundo, hombres y mujeres de buena voluntad y por medio de los corazones y las mentes de la entera familia humana. Consideremos las maneras en que el poder de la vida una y el amor del alma una están elaborando, a través de los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo, la construcción de la forma mental de la solución para los problemas mundiales. A medida que pronunciamos la gran invocación, visualicemos la luz, el amor y el poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias, Jesús, por guiarnos en esta bella meditación. Y con la imagen 23 les queremos invitar que participen y escuchen del programa Sirviendo a la Humanidad los miércoles a las 13 horas de Argentina. Y finalmente, recordarles como siempre que pueden solicitar tarjetas color gratuitas con el texto de la Gran Invocación, dejando su dirección postal y datos que se solicitan en la página web de la red HITGI Argentina. Y nos quedan unos minutos, así que bueno, paso la palabra a mis compañeros para una reflexión final. Dale. Sí, creo que este programa ha sido el inicio de algo. Hoy yo más temprano hablaba del grupo de Facebook sobre Ciudadana y ahí un día apareció Petrica y se ofreció a responder preguntas y varios le hicieron preguntas y estamos conversando. Cuando él escribe en inglés, así que nosotros ponemos el traductor de Google y más o menos lo entendemos, vamos siguiendo la conversación y él, no sé, está aprendiendo español, pero también debe poner el traductor de Google y es hermosa, ¿no?, esta relación. Y alrededor de Xiuara, alrededor de los grandes maestros que siempre nos han transmitido la sabiduría. Y bueno, este despertar conjunto que vamos haciendo todos sin importar dónde estemos, el despertar a la vida espiritual sin limitaciones, el logro de la liberación que muchos ya han hecho y nos anteceden, y nosotros caminando hacia esa liberación. No sé qué les parece a ustedes, cómo fue el programa. Pues a mí me sugiere, Daniel, que ha aparecido el amigo Petrica trayéndonos a Igli. Aparecieron los amigos italianos, aparecieron allá a lo lejos los amigos de Rusia y al final resulta que nos encontramos todos de nuevo. Me quedo con eso. Jesús. Pues yo tengo necesidad de agradecer este rato que hemos compartido, que es maravilloso y el que, bueno, nos ha llevado a todos juntos este corazón de Ciohara en el que laten Petrica y todos nosotros, de modo que es una experiencia pues muy maravillosa y muy plena. Muchas gracias a todos por ello. Marcela, el cierre es tuyo. Bueno, también agradecer como Jesús, porque ha sido una experiencia maravillosa, una experiencia muy profunda, de mucha paz, de mucho silencio. Así que, bueno, agradecerle a Petrica y a todos los que nos han acompañado por el chat y los que nos pueden escuchar más adelante, que se sumen a este movimiento. Y bueno, ya nos tenemos que ir porque se nos acaba el tiempo, este tiempo físico. Así que un fuerte abrazo para todos y mucho amor. Abrazos, somos unos.